Gracias por venir a esta sesión sobre máquina herramienta. Thanks for coming to this session on machine tools. Queremos, después de cuatro años de congreso sobre Basque Industry 4.0, empezar a enseñar realidades sobre qué es lo que realmente se está haciendo en distintos sectores. We wanted to show hemos tenido la suerte de que nos ha tocado la sala más grande a la máquina herramienta. We're lucky enough that we've got the biggest room here for machine tools. Maybe that's because we're the most important. Intentaremos que salgan de esta sesión con una idea realista de qué es lo que se está haciendo en este sector. Give you a realistic idea. Veo muchas caras conocidas y quería presentar qué es la máquina herramienta, porque la máquina herramienta es importante, pero creo que con todas las caras que nos conocéis y que seáis un poco de la familia, no sé si va a ser importante, relevante, pero bueno, la máquina herramienta es un sector extremadamente necesario para un país que quiera ser industrialmente competitivo, y no existe industria moderna sin máquina herramienta, eso lo tenemos todos. There's no industry without machine tools. We're all clear de la que somos todos conscientes. This is a reality here in the Basque Country that we're very much aware of. Just to give you some figures that you probably all know, it's worth reminding you of. We're the third producer of machine tools in the EU and ninth in the world. We export over 75% of everything that we make. We are specialists in the Basque Country, which is especialistas en máquinas de grandes dimensiones, de alto rendimiento y muy alta precisión. Competimos con los líderes mundiales. Incluso somos líderes en algunas tecnologías y en algunos tipos de productos. Somos líderes mundiales en alguna tipología de máquina. Somos un sector estratégico, esto ya lo he comentado. Somos un sector que cualitativamente es muy importante, aunque cuantitativamente los números no son tan relevantes. Y sabemos, tenemos una capacidad de adaptarnos a cualquier necesidad que nos pidan nuestros clientes. Y por último, y no por ello menos importante, tenemos un serio problema con relación a las personas. Necesitamos personal altamente cualificado y estamos otorgando una máxima prioridad a la formación de las personas. Con toda esta revolución 4.0, esa necesidad es aún ahora mucho más significativa y más relevante. Industry 4.0 revolution, this is an increasing need. El clúster al que representamos, aglutinamos a las empresas en empresas que hacen máquinas de arranque, empresas que hacen máquinas dirigidas a la deformación de la chapa, de los metales. Tenemos un colectivo de empresas que englobamos dentro de un capítulo que llamamos otras tecnologías de fabricación, automatización, montaje, tecnologías de manufacturing, automatización, que integramos en nuestras propias máquinas, que también están dentro de nuestro manufacture components. Hay herramientistas, empresas also que hacen herramientas de corte que también van dentro de nuestras máquinas y accesorios, that make cutting tools that form a part of our machines. En estos momentos el clúster de máquina herramienta se compone de 125 asociados. We've got 125 members in our cluster. We provide direct work to 7,400 people, and we have a turnover of around 1.5 billion euros per year. Within the AFM cluster, recently we've included other groups, not just those that manufacture machine tools, components and their accessory, but also the additive and 3D printing group, as well as industrial tooling. And we've recently set up AFMEC. AFMEC is the Association of Machinists and Subcontractors. So we now have 404 members, 50 associate members, 12,000 jobs we cover, and 2.2 billion euros of turnover per year. So that's given you an idea of the machine tool sector, which many of you will already know about, but I thought it was a good idea to tell you, for those of you that don't know these data. So without further ado, I'm now going to introduce you to four representatives from four leading companies in the cluster. And we're going to have a small, short debate with them. I'm going to ask them a series of questions about what they understand by the meaning of the word Industry 4.0, what challenges are out there. And after that roundtable, each will have 5 minutes to talk about the main milestones or the main significant progress areas that they want you to know about in Industry 4.0 in their field. So firstly, I'm going to introduce you to Javier Torrella from
profesor Aluce. He's the director of engineering and in charge of digitization at the Danabat Group. Tenemos también con nosotros a Kepa Huerta, de la empresa Ekin. From Ekin. Es el gestor de mantenimiento de Ekin. He's maintenance manager for Ekin. Uno de sus objetivos es impulsar en las plantas de Ekin la industria, el concepto de fábrica 4.0. This idea of manufacturing 4.0 and digital industry in the Ekin group. We've also got from ONA, the director of technology, and finally Luis Pantoja from Inge team. He's a technical manager of the R&D from the business unit, automation and automation devices unit. So that's everybody. Maybe to break the ice, we can ask Ona, José Mari. Instead of giving in a more academic definition, maybe what we can do is tell you about our experience and tell you about our self-diagnosis in how we are in Industry 4.0. This is a program that came from the Vizcaya Provincial Council, and filling out the questionnaire, you could diagnose where your company was located. The idea behind these studies is to find out how much the company is connected to products, what sort of business opportunities are out there in relation to the world of services, how intelligent your company is, or how smart it is. Is it able to take unplanned decisions? To what degree it's automated, how the company approaches eco-innovation, and also social factors. So we asked ourselves a series of questions within these areas. We reached an average score for companies in our sector, but we realized there was an important potential in product. We had this possibility out there of generating a service platform for our products. Ekin, do you want to add anything? Well, in the case of Ekin, la fabricación de máquinas para nuestros clientes. When we talk about manufacturing machines for our clients, for us, Industry 4.0 gives us the product of including enabling technologies so as to be able to offer our customers products that can be used in a smart factory. What are the challenges and opportunities that Industry 4.0 offer or put out there for our industry from ING team? What are the challenges and what are the opportunities that are out there? Both things. I prefer to look at windows of opportunity because challenges are actually turning opportunities into something tangible. Desde mi punto de vista, o lo que estamos opportunities, viendo en IGT, the way, at least the way I see it, posicionados en el sector eólico y en and we are actually la herramienta. Hemos in the wind farm sector, and we've joined the machine tool industry as a sort of a lever, thanks to the help of Danabat Group. But what it does is it makes you decide what you're going to do and, more importantly, what you're not going to do. Because the problem with these enabling technologies of Industry 4.0 is that they're very, very accessible. There are other more traditional industries, for example, converters or an electric machine or other mechanical parts of machine tools that have some entry barriers and some fixed overheads, which prevent people from getting into this industry. But when you talk about Industry 4.0, because the enabling technologies are so accessible and are so low cost, that people do, people think about services, driving services from R&D, but actually sometimes people lose sight of the real usefulness of what you're doing. So where is the opportunity? The opportunity is to use machine digitization
ser aún mejor. To make what you did well even better. I think that's the first step, and perhaps my first reflection. The second step is to find where you fit in this photo. I mean, what's your place in the puzzle? Y no ver la máquina como el centro I don't think del we mundo, should see this de machine as grande, the core of the world, but part of a production process. ¿Cuál tiene que ser? ¿Hasta dónde tienes que llegar tú? And how far do you need to go, and what do you no form a part of? So de never de lose the problema. Overall vision of the problem. José María, do you want to add anything to that? Con la parte positiva, si I also esta de like to think positive. This is a sort of democratization in technology access is something very new because it allows SMEs to access and to be able to compete with the big boys if you've got a good product. I fully agree that at the moment we're being bombarded with all different technologies, and so it's a good idea to decide what you're not going to do as well as what you are going to do. But I like this idea that the fact that now you've got so much information and it's so accessible that really that can only be beneficial. We in Ona have concentrated on changing the way that you sell your equipment, because there are large pieces of equipment that sometimes are only sold once every 20 years. And if you want to add services to that, how can you go about that? How can you see, get an overall picture of what's going on? And how can that benefit your business? Because at the end of the day, we're in this for because it's our business. And that is a challenge. And we need to make this challenge into an opportunity. I'd add that we tend to be product-minded, especially we technicians. We sometimes forget how to improve processes, not just products. And the company needs a strategy. If we're going to offer services, we need a different mentality. It's like the service mentality requires you to examine what you're doing all the time. And yet, when you're actually manufacturing machines, you probably just only recheck them once every so often. It may well be that you manufacture a machine and you only see the customer you sell it to a few years later when you sell him the next machine. I think we need to change our mindset. Ekin, you're working in products, but also in digital or smart factories. What are the challenges that you see then? The challenges that we're finding, by the way, we've already got connected machines, but one of the difficulties that we're finding is cybersecurity. We realize that when we talk to customers, we want to connect our machine to internet. In those sectors where we operate, which is basically the automotive and the aeronautical industry, people don't really trust you to connect these machines to the internet because they're worried about people accessing data and stealing data. So that's one of the challenges. And that was mentioned earlier this morning, and it was interesting to hear the deputy minister talk about that, how they're talking about that on the educational side of things. It's also important in organizations to trust to unblock this subject. Another challenge that's out there is the creation of new profiles, professional profiles, job profiles. We realize that this data generation, the immense amount of data they're going to be generated, and how they're going to be extrapolated and analyzed and used, is going to create new job profiles, big data analysts, cyber security experts. And the challenge is for organizations to realize that there's a need out there. It is very difficult today, even now, to see what the return on any kind of investment of this kind is going to be. You know, what's the return on getting a person with that profile in my organization? Another thing that we've seen is the cultural shift. La tecnología avanza más rápido que nunca. Technology progresses more swiftly than ever. Las personas, and people, desde la parte educativa,
in the world of education. And I liked what Beatriz Ruiz said earlier on about the fact that people being trained on emotional intelligence and creativity. Organizations need employees that are adaptable to new technologies because of the speed with which they're arriving. Javier, in Danabat, how do you view this? You've spent time working on in this field, but you've still got challenges ahead. Yeah, I don't want to eat my words here, but what we are beginning to see is that we've accepted technology and we know what we have to do. We're training technicians, engineers, but I think the business side of things is getting lost in the mix. Maybe it's just our inability. I sometimes think we know the what's, but we don't know the how's. We don't know how to get the products across. We need to have a relationship with our customers. It shouldn't just be a transactional issue. And to get that relationship, we need to increase the services that we offer. We need to step up what we offer to our customers. And we're going to use these technologies. We develop those technologies. They're technological challenges that are very, very important from a world that comes from the traditional mechanic and technological worlds. There are these hybrid skills that people sometimes talk about. That is, people that talk about and understand the process, the product, the electronics and the mechanics of the product, as we said previously. But it's not only that knowledge that you need at the university, because it's usually an engineer that traditionally develops products and processes in our companies. It's probably easier to find IT people, analysts or mathematicians, than people who actually understand or are able to develop the activities in the more traditional part of the machine tool world, which is very necessary. Of course, we're in Industry 4.0, but actually the cornerstone of our activity is precisely what it is. So it's these hybrid skills or hybrid behaviors that I think we need right away. And I'd say there's a lack of the business skills. It would seem that we're not able, in general, to see how to do things, not the what. Quite clearly, we're used to technological challenges, but we do have a problem there with business models. What's our situation? This is the fourth occasion that we've held this event. In Germany, they've spent many years talking about the terms that we're using. But what's the Basque industry's situation at the moment? What do you think, Javier? I actually think we're right up there. I think in September in Hanover, the most recent machine tool fair, perhaps the most important in the world there, and I remember Basque machine tool companies there creating a good impression. I'd say we're up there, we're at the top level. So people coming to see us, yeah? That's what you mean. Yeah. That's what I meant. We're up there. Of course, you have to remember our size is the size it is, and there are big boys, big players out there as well. But by no means are we far behind. What do you think? You come from the wind farm sector. I mean, are you taking the technology from wind farms into the machine tool world? Maybe I ought to explain the origin in IG team of what we now call 4.0. We've been, and in fact, I saw the figures today. I think we've got 10 gigawatts of
wind energy around installed around the world. We started out working on this subject now 6-7 years ago. We couldn't name it, but the idea was to monitor machines and use the data from the machines to improve their maintenance. In the case of the wind sector, this is a very mature industry, and I'm not a sales person here. But I think from what I've been told, when our technicians went to offer their maintenance contracts, they found out that they could improve the performance of the machines if they were monitored. So the challenge was out there, the return investment was out there for ING team. So when you add these puzzle parts to the business and you make it possible to produce 20% more energy, or you spend on maintaining your machines 30% more, and you see that you get these returns, then that's what we decided we wanted to do. In ING team, we are well positioned technologically. We know the wind industry, and it's not all of a sudden that we've seen a new business opportunity. We were already maintaining wind turbines. It was just a new twist to that industry. We didn't want to start replacing screws in wind turbines in China, but rather offer more added value so that local labor could do the actual physical side of things. Vamos a hablar de las tecnologías habilitadoras. Se habla de cloud computing, robótica colaborativa, realidad virtual, realidad aumentada. ¿Qué significan todas estas tecnologías de cara al sector de la máquina herramienta? Si tuviéramos que priorizar o analizar esas tecnologías y qué hacemos con ellas de cara a nuestro sector, ¿cuáles podrían tener un mayor impacto potencial dentro de nuestro sector? ¿Tú qué opinas, José María? Bueno, yo voy a hablar un poco desde nuestra experiencia. Yo para todo el sector no me atrevería, ¿no? En el caso de la introducción, yo estoy particularmente sorprendido de la expectativa que se está generando en torno al análisis masivo de datos en nuestro proceso, ¿no? Nuestro proceso es un poco peculiar. Es un poco nicho, no es muy conocido y tiene la peculiaridad de que puede producir un montón de datos en poco tiempo, porque las descargas se producen cada vez segundo. Entonces, tenemos una forma de llegar al Big Data, digamos, por el camino de la escala temporal, ¿no? Y la idea es que, trabajando como estamos trabajando ahora mismo, nosotros no vamos a duplicar la velocidad de corte de una máquina de producción, o por lo menos no se ve a corto plazo. Entonces, vamos a tener avances lineales, como los estamos teniendo ahora. Y, sin embargo, en teoría aquí se espera algún avance disruptivo en ese tipo de cosas. Por ejemplo, en la elaboración de sensores que no son posibles de fabricar, no existen sensores para unos parámetros que, sin embargo, se pueden inferir a partir de otros, ¿no? Todo ese tipo de tecnologías queremos abordar. Y un problema que tenemos es que tenemos que poner en comunicación al experto del dominio, nuestro experto de extrusión, con alguien que sea experto en analítica, porque no ha quedado claro. Es que los dos, cada uno por independiente, no van a poder resolver. En el grupo de Novat habéis comprado alguna empresa que complementara nuestras capacidades. ¿Cómo veis vosotros también estas tecnologías? ¿Temas de realidad virtual habéis utilizado? Sí. Bueno, en general, yo no me atrevo a listar más o menos impactantes, ¿no? Yo creo que todas ellas tendrán seguramente su cabida. Todo dependerá del para qué y cuál es el impacto en el negocio que tenga cada una de las tecnologías, ¿eh? Nosotros, pues, por ejemplo, también
centrados en nuestro caso, hemos empezado la parte más de analítica de datos, computación en nube, etcétera. Efectivamente, compramos una empresa, una startup pequeña que se llama Savvy, y la que complementa o la que fundamentalmente nos facilitaba el acceso a esa cantidad de datos que necesitamos para hacer después el análisis. También es claro que nosotros, pues en principio, pues no hemos explorado sobre todo pues temas de fabricación aditiva o robótica colaborativa, por ejemplo. Pero bueno, no hay que descartar nada. Este es un camino largo, acabamos de empezar. Insisto, el impacto en el negocio es el que te va a llevar desarrollar una, otra u otra. ¿Cómo creéis, por acabar, lanzo una última pregunta y luego os dejo vuestros minutos de gloria para contar vuestros desarrollos? Todas estas tecnologías, ¿cómo van a modificar nuestros modelos de negocio? Hemos dicho que tenemos los retos tecnológicos, sabemos abordarlos o hemos sabido hasta ahora abordarlos, pero tenemos un reto importante con relación a las personas y otro reto importante con relación a los modelos de negocio. ¿Cómo van a modificar? ¿Podéis intuir de alguna forma cómo van a modificar nuestros modelos de negocio? ¿Qué podríais decir al respecto? Bueno, seguro que sí. Ahora mismo, ¿alguna pista o no? Ahora, hombre, hay empresas de máquina herramienta ya que están facilitando otro tipo de servicios, de modelos de negocio diferentes al de la compra o al de los propios servicios, digamos, estándares, ¿no? Eso va a venir, yo creo que con toda seguridad. No sé si vamos a uberizar también la máquina herramienta o cosas de estas, no lo sé. Algunos hablan de que sí, pero desde luego lo que sí va a suponer es un cambio bastante importante como concepto de empresa de máquina herramienta a todos los niveles, a nivel de negocio, a nivel de personas. Yo creo que el cambio que viene es muy importante. Y además, es imparable, por mucho que queramos, creo que es imparable. ¿Queréis aportar algo a alguno de los participantes en cuanto a modelos de negocio o algo que hayáis visto y que pueda dar alguna pista? Sí, yo coincido totalmente y añadiría quizá que no va a ser fácil monetizar estas cosas. Nosotros, la experiencia que tenemos desde hace unos años es que venimos ofreciendo servicios de valor añadido importante al cliente. Hace ya mucho que compramos una máquina de forma estándar, nadie, ¿no? El perfil del fabricante de máquinas herramientas del País Vasco es alto valor tecnológico, te compraría una máquina si resuelve este problema que yo tengo, ¿no? Tú te muestras o crees demostrar que eso ha aportado valor, sin embargo se mantiene la transacción, el negocio de te pago por la máquina. Yo creo que hay un reto bastante importante e imaginativo ahí, ¿eh? No veo fácil monetizar eso. Y una de las posibilidades probablemente sea introducir más datos. Introducir datos en la cadena de fabricación nos va a dar un poco pesar mejor las cosas. Efectivamente, esto no es una percepción, porque las percepciones son muy variables con el tiempo. Lo último que me ocurrió ayer es más importante que lo que ocurrió hace 10 días. ¿No? Entonces, los datos van a ayudarnos en eso. Muy bien, pues con esto vamos por concluir la mesa redonda, el intercambio de decisiones con relación a los puntos que habíamos preparado. Y ahora vamos a dejar 5 minutos a cada uno de los participantes en esta sesión para que nos cuenten los highlights o aquellos temas que consideran que pueden ser interesantes para presentar. Empezamos con Javier. El botón grande es para Javier. Bueno, voy a presentar un poco la iniciativa Danovat Group Digital, que luego tiene su concreción, su aterrizaje en las dos marcas que representamos, ¿no? Que son Danovat Digital y Soraluce Digital. Bien, en principio, pues bueno, lo que buscamos, y creo que lo he dicho también, ¿no? Es aumentar el nivel, la intensidad de relación con nuestros clientes. Partimos, como veis, el botón gordo es Partimos, bueno, de fabricante de máquinas, pero vamos escalando en el grado de especialización, vamos escalando en valor añadido y vamos escalando sobre todo en la intensidad de la relación con nuestros usuarios. De máquinas pasamos a aplicaciones de máquinas, a proyectos llave en mano, con una pieza, con algo muy concreto y luego ya
terminamos en estos servicios avanzados que entendemos que estas tecnologías 4.0 pueden facilitar. El output de todo esto, bueno, el output de todo esto es un equipo de trabajo que llamamos DG Digital, la nueva DG Digital, con una propuesta de valor soportada fundamentalmente en personas y colaboraciones e infraestructuras. ¿De acuerdo? La propuesta de valor, esto es Danova Group Digital, Danova Digital, Solución Digital. Cuatro suites, o cuatro, una suite de cuatro utilidades, digamos. Smart HMI, Intelligent Components, Control System y Data System. Desarrollo los cuatro brevemente. Smart HMI, la forma en la que nos comunicamos con la máquina, la forma en la que, a través del control numérico, que sigue siendo... no sé qué será dentro de unos años, pero hoy es el control numérico, es el que nos da el interfase con la máquina. Entonces, personalizar ese HMI, hacerlo más friendly, más amigable, incorporando también desarrollos propios que faciliten la usabilidad de nuestras máquinas. Intelligent Components, bueno, componentes inteligentes, fundamentalmente desarrollos también... inteligentes, novedosos, entre ellos pues aquí destacamos pues el estabilizador de vibraciones, ¿no? el DAS que llamamos nosotros, que tuvo cierta repercusión en el mundo de la máquina herramienta por ser un elemento que detectaba y eliminaba el chatter en la parte de control system, la parte de control system, conectividad y integración de nuestras máquinas en líneas de mecanizado. Y luego, el ámbito en el que probablemente más hayamos desarrollado o más tiempo ahí estamos invirtiendo y más recursos es en toda la parte de data system, que básicamente es la máquina emite una serie de datos constantemente, funciona tres turnos al día, 24 horas, etcétera. Todos estos datos se recogen en cloud, se computan, se analizan y de ahí lo que se trata es de sacar, de extraer la información necesaria para bien canalizada ser capaz de ofrecer un servicio que vaya en la mejora del proceso, la mejora del producto, la eficiencia energética, etcétera. Soportado en personas, lo hemos hablado lo hemos hablado en la sesión anterior, lo hemos hablado aquí ahora en esta pequeña entrevista. Estamos muy preocupados por los skills, por las necesidades de personas que van a ser las conductoras de todas estas tecnologías y las implementadoras de estas tecnologías. Tenemos relaciones con universidades, tenemos también algunas iniciativas como pues, el apoyo del máster de MU o una escuela taller propia o apoyo a tesis doctorales. Estamos muy preocupados por el tema personal. Y luego, este mundo, si algo nos está enseñando es a colaborar. Lo han dicho antes también, colaboraciones. Desde pequeñas empresas como Savvy Data System, pequeñas startups de 6-7 personas, grandes gigantes como Siemens o Schaeffler. Unas infraestructuras que nos permitan probar nuestros desarrollos. Y luego también en esas colaboraciones también las empresas de nuestro entorno, muchas auspiciados por proyectos de la administración, en este caso el COMA, que permite a empresas del entorno que en principio pues, no tienen una relación directa, ser capaces de traccionar un proyecto, en este caso, de desarrollo de Smart Factories para desarrollo de Smart Services. ¿De acuerdo? Y esto es básicamente lo que hacemos. Creo que has dado un barrido bastante global de todos los ámbitos de actuación que tenéis. Damos el paso a Ekin, que como decían ellos, no están centrados tanto en el producto, sino en lo que es la fábrica digital y fábrica 4.0. Adelante. Gracias, Patricia. Bueno, primero, gracias a todos por haber venido y gracias a la organización también por habernos invitado. Es un honor estar aquí representando a Ekin. Nosotros nos gustaría contaros una experiencia concreta. Bueno, primero, para que sepáis, porque Ekin, quizás para los que no conocéis, Ekin es una empresa cooperativa ubicada en Amorebieta, que decimos que es
partner global dando soluciones a nuestros clientes en soluciones de brochado y laminado para los sectores de automoción, aeronáutica y energía. Somos 400 personas y tenemos 5 plantas, 3 de ellas en el exterior. Nuestros clientes ya nos venían ya diciendo que el 50% de la inversión en brochado era herramienta, gasto en herramienta. Entonces ya veníamos nosotros pensando cómo poder optimizar la vida de esa herramienta, ¿no? Teníamos algunos sistemas en los que, con la medición de los motores y las presiones hidráulicas, monitorizábamos el consumo, pero la mayor parte de las máquinas tenían varios puestos de trabajo. Entonces, no podíamos monitorizar independientemente el esfuerzo de brochado, que a nuestro parecer era lo más importante en este Para los que no conocéis el proceso de brochado, a ver si consigo apuntar con esto. Esta sería la brocha y la herramienta, y estas serían las piezas ya mecanizadas. El proceso de brochado es un proceso de mecanizado por corte viruta progresivo, es decir, de una pasada, de un diámetro previo, de una pasada, poco a poco vamos cortando y obteniendo este perfil que veis aquí. Son ciclos de 20 segundos y tirada serie. El cliente, la actividad de Kin, el 80% es fabricación de herramienta y el 20% es fabricación de máquina de herramienta. Luego le damos la solución completa al cliente. El cliente nos dice queremos obtener este componente y nosotros le buscamos la solución en cuanto a herramienta y máquina para darle esa solución, ¿no? En ese impasse en el que estábamos viendo cómo optimizar la vía de la herramienta por puestos independientes, tuvimos la oportunidad de participar en un proyecto del Gobierno Vasco en el que participaban varias empresas y varios centros tecnológicos, y tras varias semanas de darle vueltas a la cabeza, junto con IDECO, desarrollamos un sistema ciberfísico sería la pinza sensorizada que veis ahí, que es la que amarra la herramienta y soporta toda la tracción de mecanizado. Conseguimos sensorizar esa pinza, en este caso se ve una, pero ya veis que hay hueco para otras dos. Y el resultado obtenido fue esa gráfica de ahí donde éramos capaces de identificar todos los dientes de corte de la herramienta. Aparte de a todo esto, teníamos la captura de datos hecha. Luego a la máquina le integramos una plataforma de Edge Computing que obtenía, capturaba todos los datos, los filtraba, los datos de esta sonda en concreto, de este sensor, y todos los datos de PLC que viéramos convenientes, y luego los enviamos a una plataforma cloud, en este caso de Savvy, donde tenemos la capacidad de analizarlos. Como valores a destacar en este proyecto, por un lado sería la ventaja competitiva. Nada más acabar este proyecto, estamos en una batalla comercial con un competidor nuestro alemán. Y este componente fue determinante para llevarnos un proyecto que nosotros consideramos estratégico. Por otro lado, nos permite crear nuevos valores, nuevos servicios, desde el punto de vista sobre todo de SAT, que ya no sea el cliente nos llama, tengo un problema, ven aquí, ya somos capaces de monitorizar periódicamente las condiciones de máquina de nuestro cliente y nosotros, en cuando vemos algo raro, le llamamos. Y por otro lado, esa cantidad de datos nos da opción a optimizar nuestro producto desde el punto de vista de diseño de herramienta y desde el punto de vista de dimensionamiento de máquina.
Muchas gracias. Efectivamente, el ejemplo del proyecto que ha presentado es un Etorgai, ahora se llama Nasitec, en el que participaban 20 empresas del País Vasco, fabricantes de máquinas, de componentes, herramientistas, cada uno haciendo pequeños desarrollos 4.0, pero concretos y exitosos, la verdad. Damos el paso a una electrodoción, otro fabricante de máquina herramienta que también tenéis unos trabajos. No sabía cómo titular esta presentación. Yo creo que tú lo has hecho muy bien. Esto va de colaboración. Vamos a ver ahora mismo el historial de los últimos 4 años de ONA colaborando con los centros tecnológicos y con otras compañías. ¿No? Entonces, quizá si conseguimos pasar. ¿Aquí? Ay. Nosotros empezamos por poner una fecha hace 4 años con un proyecto europeo que iba fundamentalmente de estudiar nuevas oportunidades de negocios en torno a servicios, modernización de datos, analítica de datos, el proyecto este Prosecco con nombre de vino italiano y además internamente alineamos todos nuestros desarrollos para que de alguna manera diéramos soporte a este proyecto. ¿No? Esa estrategia a veces le dicen que no es muy positiva, que es yo quiero que mi máquina esté preparada para, ¿no? Es una estrategia un poco reactiva de la cual estamos saliendo, hay que ir un poco más allá, ¿no? Desarrollamos el CNC durante estos 4 años a unos niveles como nunca habíamos visto. Nuestro generador de electrodusión ya es totalmente digital, podemos actuar a cada nivel de descarga y teníamos una experiencia importante trabajando en proyectos ya en mano en el área de automatización. Juntando todo esto, tuvimos la oportunidad de participar en este proyecto, sistemas ciberfísicos para pequeños y mediana empresa. Antes habéis visto este logo ya, vais a ver muchos logos, yo creo, el tema de la colaboración. Y de esta manera, trabajando con IDECO, accedimos a la plataforma de SAVI y generamos esta primera implementación de una nube en la cual se ven máquinas de electrodusión, ¿no? El principal trabajo en esta parte fue definir para el mundo de la electrodusión cuáles eran los 30, 50 parámetros más importantes o más interesantes que podían generar negocio en el futuro. Tampoco muchos, porque luego igual que hay que pensar en dónde se meten, dónde se registran, cuánto cuesta eso, hay que pensar en el coste que va a tener todo eso y tampoco pocos para que no tenga sentido, ¿no? Una vez que tienes el registro de datos, ¿cuál es? El del medio. El gordo, el grande. Una vez que tienes el registro de datos, lo primero que te preguntas es qué quieres hacer o qué se puede hacer con eso, ¿no? Y este es el elemento diferencial de otro proyecto, el Asitec estratégico Insights. La palabra es muy buena porque es un poco cómo escuchamos a la máquina, qué percepciones nos está contando que no habíamos tenido antes, ¿no? Y aquí también accedemos a otra plataforma de monetización, la plataforma de en principio trabajábamos con Tecnalia, pero ahora se ha generado una startup, hay una colaboración con Spiro y trabajamos con Vixio. Son un poquito diferentes. Yo creo que en la plataforma de SAVI nosotros vamos a la plataforma y estamos como un fabricante más de máquinas de herramienta. En esta plataforma ellos vienen un poco hacia nosotros y generamos dos modelos diferentes que nos gustaría testear, ¿no? Una vez más también está aquí el proyecto europeo dándonos un poco el paraguas de la avanzadilla de dificultades que podemos encontrarnos y demás. Y a partir de aquí, si pasamos de pantalla, this journey. And then we move on. Antes estaba comentando que era muy importante para nosotros el tema de Data Analytics, porque probablemente era uno de los campos al que le veíamos más futuro. Y esta es una experiencia dentro del mismo proyecto Insight, en la cual colaboramos con la Universidad del País Vasco y el Centro de Fabricación Avanzada en Aeronáutica, de la cual es una institución en la que estamos muy implicados nosotros ahora. Y la idea aquí era generar un nuevo sensor, un sensor indirecto, que consiste en medir el espesor de una pieza. Según vamos cortando, no sabemos qué espesor de pieza tenemos. En el sector aeronáutico es muy típico seccionar un tipo de anillos en los cuales el espesor no es constante. Y además, no solamente no es constante, sino que tiene unos cambios abruptos de espesor, con lo cual es muy posible que se rompa el hilo y se generan unas dinámicas improductivas, ¿no? Trabajando con analítica de datos del origen de todo el proceso de corrosión, que es la tensión y la intensidad, la descarga en sí misma,
generamos un buen volumen de datos de alta frecuencia usando sensores de laboratorio por un lado y por otro lado usando nuestro propio Data Tracer, que es el sistema interno que permite analizar las descargas y con el cual se mueve la máquina. La sorpresa fue que usando técnicas de Deep Learning éramos capaces de detectar con 3 milímetros de anticipación cuando se iba a producir un cambio brusco de espesor. Esto tiene una lógica física detrás que no habíamos, en la cual no habíamos caído, y es que el hilo está rodeado de un baño que sale en una boquilla que tiene un diámetro de 3 milímetros y un sistema entrenado para ver una señal de altísima frecuencia, muchos datos, es capaz de ver pequeñas variaciones de presión en el líquido que nos adelantan que va a haber un cambio de espesor. Este tipo de correlaciones, que no sabemos cuántas hay, es el tipo de correlaciones que nos gustaría estudiar y que antes comentaba, ¿no? Y finalmente, todo esto lo hemos llevado a la EMO, que es un evento de primer nivel, como has comentado antes, probablemente el número uno, y hemos presentado no solamente la parte de producto, los servicios asociados al producto, sino también en la parte derecha inferior podéis ver la parte de la empresa implicada en generar una nueva oportunidad de negocio que llamamos Ona Smartphones, en la cual hemos hecho unas dos o tres aproximaciones primero y estamos pensando en desarrollar sobre todo el mantenimiento predictivo. Creo que tenemos que dejar aquí. Muchas gracias. Genial. Muchísimas gracias. Y antes de los aplausos nos queda Ingetim. Estamos fuera de plazos, pero vamos a dejarle a Ingetim que nos haga una pequeña presentación de qué es lo que ellos están desarrollando. Bueno, me voy a dar prisa. Mi nombre es Luis, me he presentado antes. Y GTAM, bueno, por quien no nos conozcáis, principalmente venimos del mundo de la generación, transporte y consumo de energía eléctrica y energías renovables. Eso es un poco nuestro campo de actuación. Entonces, una de las primeras preguntas que nos hacen es ¿qué pintáis vosotros en máquina herramienta, ¿no? Los que ya nos conocían. Entonces, bueno, pues esta presentación trata de explicar eso. Entonces, Ingetean, básicamente lo que ha hecho es, ha salido aquí varias veces, comentado por varias personas, un poco a la hora de abordar y esta oportunidad, conseguir que sea real y sólida, de tal manera que pueda sacar al final un negocio monetizado y no sea abrir problemas o fuentes de fallos que no tenías, pues es importante la cooperación entre empresas. En nuestro caso, hemos cooperado haciendo más o menos la tecnología que ya teníamos aplicada en el mundo eólico y tecnologías en el world of wind power generation, and we've applied these technologies to machine tools. And we've done so in collaboration with Danobat. O las plataformas que estamos aplicando desde hace años en eólica para temas que ahora se llaman Industria 4.0 y el resultado de esas tecnologías se ve en ese armario que tiene dentro la electrónica de Ingetean y básicamente es con lo que se está haciendo la monitorización de algunos casos de uso que se han salido aquí en máquinas. Esto ha sido dentro de dos proyectos que están ahí arriba, Coma y CPS4SME, y qué cosas tangibles se han conseguido. ¿Qué aporta Ingetean? Pues Ingetean aquí no ha aportado innovación. La innovación es de Grupo Danobat, de Soraluce, apoyado en Nivec. Simplemente hemos sido una palanca tecnológica de aseguramiento de éxito. Nosotros no tenemos el know-how de máquina herramienta ni es nuestro propósito. Estamos dentro de la palabra que ha salido aquí varias veces, colaborar, intentar. Esto es muy grande y tienes que ser bueno no solo en la idea, sino en que esa idea vaya algo tangible, robusto y que funcione. Entonces, ese ha sido nuestro papel. Y en el otro proyecto que hemos participado es en la parte de condition monitoring, que básicamente es nosotros lo que sabemos hacer, pues aportarlo a la foto. Y viene explicado en la siguiente transparencia, que básicamente es un poco facilitar la recogida de la información en máquina y posteriormente ya la integración con SAR. Entonces, al final ha sido la suma de expertise.
So we've added up with different expertise, último, and the result is what you've heard at the beginning. Mismo, and the last, ¿de dónde hemos sacado esto? I like hemos to say that this is the result of a combination of factors. Bueno, es una and this is, of course, my subjective view on the matter. De la casa, we have a maintenance company in house, and this has been very important. It's been a very important lever for us in terms of wind power production. At the beginning, we only sold no products. Ni cuando fallaban, didn't know ni when fallaban, the products failed, how. Nuestros clientes tampoco, and, cuando como el mundo es un mercado internacional, we're talking para about cosas an international básicas, market, obviamente no nos llamaban. Well, they didn't había empresas en los países destinos que directamente cambiaban they cosas had o hacían and, el mantenimiento. Sometimes they Entonces, had la visión to replace, some de parts, la empresa de mantenimiento and, nos ha permitido distinguir en las tareas de mantenimiento qué parte es bastante department in-house, fácil and this allows o bastante us mecánica to a, better service. A cuál es la this que us to know what maintenance tasks need to be done. Some are simpler, others are much more complex. Entonces, you want to help customers in terms of predictive maintenance. And as a result, we're able to close the circle. We are selling a product, we're providing a service, and we've digitized this entire process. And this digitization technology and machine monitoring system has helped us close the circle, and we collaborate with the machine tool stakeholders and serve as a lever. And that's it on my side. Thank you very much.